Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente y enseguida encontraréis una borrica atada y al pollino con ella. Desatadlos y me los traéis. Y si alguno dijera algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los devolverá». Fueron pues los discípulos y obraron conforme las órdenes que les había dado Jesús. Trajeron la borrica y su pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y le hicieron sentarse encima de ellos. La muchedumbre numerosísima extendió sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían por el camino. Y la gente que marchaba delante de él y la que le seguía gritaban: «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en lo más alto del cielo!». Y al entrar en Jerusalén, se alborotó toda la ciudad y decían: «¿Quién es ese?». Y la muchedumbre decía: «¡Es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea!». El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: «¿Dónde quieres que preparemos la cena de Pascua?». Él contestó: «Id a la ciudad, a casa de fulano, y dadle este recado: el maestro dice que su hora está cerca y que va a celebrar la Pascua en tu casa con sus discípulos». Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la cena de Pascua. Estaban cenando, y Jesús, sabiendo que el Padre le había puesto todo en su mano, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ciñó la toalla. Echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que llevaba ceñida. Cuando acabó de lavarle los pies, les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y con razón, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que hagáis vosotros lo mismo que yo he hecho. Sí, os lo aseguro, un criado no es más que su amo, ni un enviado más que el que lo envía. ¿Lo sabéis? Pues dichosos vosotros si lo cumplís». Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la pasó a sus discípulos diciendo: «Bebed todos, que esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que llegue el día en que lo beba con vosotros, pero nuevo, en el reino de mi Padre». Jesús, como el pan, se deja romper para entregarse y para ser el alimento que nos da la vida. En torno a la mesa se reúne la comunidad cristiana, presidida por Jesús, para compartir su amor, su pan, sus bienes y su vida toda. Todos aspiramos a ser una auténtica comunidad cristiana, en la que compartamos la totalidad de nuestra vida, en la que el amor y la comprensión superen toda divergencia, en la que la Eucaristía proporcione la fuerza de la unión interna y de la unión con la Iglesia y con todos los hombres. Jesús llegó con sus discípulos a un huerto que llamaban Getsemaní y les dijo: «Sentaos aquí mientras yo me voy a orar». Y llevándose a Pedro y a los hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: «Me muero de tristeza. Quedaos aquí y estad en vela conmigo». Adelantándose un poco, cayó rostro a tierra y se puso a orar diciendo: «Padre mío, si es posible, que se aleje de mí este trago. Sin embargo, no se haga lo que yo quiero,
sino lo que quieres tú. Al final se acercó a los discípulos y les dijo: así que durmiendo y descansando, mirad, ha llegado la hora de que este hombre sea entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está aquí el que me entrega. Aún estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con machetes y palos, mandada por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado por seña: el que yo bese, ese es, detenedlo. Y lo besó con insistencia. Pero Jesús le contestó: amigo, a lo que has venido. Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo detuvieron. Uno de los que estaban con él tiró de machete y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: vuelve el machete a su sitio, que el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Piensas que no puedo acudir a mi padre? Él pondría a mi lado ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Jesús dijo entonces a la gente: con machetes y palos habéis salido a prenderme como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar y no me detuvisteis. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Aquí, en el Huerto de los Olivos, Jesús toca el más profundo estrato de la humanidad. Todas sus acciones en este mundo fueron igualmente humanas, pero su carácter humano destaca en alguna de ellas con particular relieve, cuando se contrasta, sobre todo, su voluntad humana con la divina. Jesús, tú bebiste primero el cáliz, nos enseñaste a ser fuertes, a esperar contra toda esperanza. Al amanecer, los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo hicieron un plan para condenar a muerte a Jesús y, atándolo, lo condujeron a Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Jesús compareció ante el gobernador y el gobernador lo interrogó: ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús declaró: tú lo estás diciendo. Mientras duró la acusación de los sumos sacerdotes y senadores, no replicó nada. Entonces le preguntó Pilato: ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? No le contestó a una sola pregunta, de suerte que el gobernador estaba sumamente extrañado. Por la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso, Barrabás. Cuando acudió la gente, le preguntó Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Es que sabía que lo habían entregado por envidia. Los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente de que pidieran a Barrabás y que muriese Jesús. El gobernador tomó la palabra: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Contestaron ellos: ¡a Barrabás! Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús, a quien llaman el Mesías? Contestaron todos: ¡que lo crucifiquen! Pilato repuso: ¿pero qué ha hecho de malo? Ellos gritaban más y más: ¡que lo crucifiquen! ¡Que lo crucifiquen! Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos cara a la gente diciendo: ¡soy inocente de esta sangre! ¡Allá vosotros! El pueblo entero contestó: ¡nosotros y nuestros hijos responderemos de su sangre! Pilato había declarado:
no encuentro en él ningún delito. Y sin embargo, a los pocos minutos daba la sentencia. No la expresa con palabras, sino simplemente con un gesto. Antes de ser condenado por Pilato y por los gritos de la multitud, Jesús había sido condenado por la traición de un amigo, por el abandono y apostasía de otros amigos. Él, que no ha venido al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo, es condenado por todos. Él, que ha venido a ser el Dios con nosotros, es quitado de en medio de una manera brutal. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Señor, haznos entender que cuando adoptamos el papel de jueces y maltratamos a nuestros hermanos, ajusticiándolos con veredictos de condena de descrédito, no eliminamos a nadie más que a ti, al justo. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche vais a fallar todos por causa mía, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré con vosotros a Galilea. Le repuso Pedro: aunque todos fallen por causa tuya, yo nunca fallaré. Jesús le declaró: te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Pedro estaba sentado fuera, en el patio. Se le acercó una criada y le dijo: también tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué hablas. Al salirle al portal, lo vio otra y dijo: este andaba con Jesús Nazareno. Otra vez lo negó jurándolo: no conozco a ese hombre. Al poco rato, se acercaron los que estaban allí y le dijeron: tú también eres de ellos, seguro. Se te nota en el habla. Entonces Pedro se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre. Pedro se acordó de las palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Tenemos que confesar que si nos es difícil entender el último porqué de la traición de Judas, no es mucho más fácil entender qué llevó a Pedro a unas negaciones tan vulgares. No era un hombre de profunda fe, no amaba apasionadamente a su maestro. En Pedro se da una mezcla extraña de amor y desamor. Si no hubiera amado al maestro, no había entrado en el patio de la casa de Caifás. Si lo hubiera amado con suficiente coraje, no hubiera vacilado en presentarse como discípulo suyo. Si en él hubiera mandado el desamor, a estas horas estaría cómodamente con los demás en Betania. Y si el desamor no hubiera habitado en él, jamás habría llamado a su maestro ese hombre. A la hora de sus promesas entusiasta, bajo su corazón seguía latiendo una ingenua confianza en sí mismo. Y a la hora de las traiciones, seguía sangrando un corazón amante. Era ese amor subterráneo el que iba a salvarlo ahora. Por eso los ojos de Jesús, que no lograron desarmar a Judas, produjeron un vuelco en el corazón de Pedro. Nunca más olvidaría esa mirada. El relámpago de aquellos ojos le dijo más que mil palabras. Por eso las lágrimas subieron a sus ojos. Y en la calle vio que comenzaba a alborear. Y se dio cuenta de que aún tenía que comenzar a ser discípulo de Jesús. Pero al mismo tiempo, tuvo la absoluta certeza de que un día le amaría de veras. Y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Y
Los soldados del procurador llevaron a Jesús dentro del pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Después le rezaron una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña. Después doblaban la rodilla delante de él y le hacían burla diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!». Le escupían y le quitaban la caña para golpearle en la cabeza. Y después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Simón de Cirene ha tenido la gran suerte de echarle una mano a Dios vacilante. Cuando Simón creía estar llevándole la cruz a un condenado, le estaba llevando la cruz a Dios. Ahora es igual. Lo que hacemos con los hermanos, lo hacemos con Jesús, lo hacemos con Dios. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo forzaron a llevar la cruz de Jesús. La tradición de la Iglesia de Jerusalén asegura que una piadosa mujer enjugó y limpió el rostro de Jesús. Si Cristo, a lo largo de la Vía Dolorosa, no hubiese encontrado ni siquiera una persona capaz de cumplir el gesto de la Verónica, entonces en verdad nos avergonzaríamos de ser hombres. Este gesto decidido de una mujer nos ha dado el rostro ensangrentado de Jesús como la mejor orientación para encontrar el rostro de Dios en esta tierra. Él está en los rostros en que el hambre, la crueldad, la enfermedad o la injusticia han desfigurado la imagen viviente de Dios. Ahora lo despojan de lo que le quedaba, sus vestidos. A cuerpo limpio será alzado en la cruz. Jesús, expoliado y desnudo, está clamando por la boca de todos los pobres y expoliados del mundo: «Tengo hambre de pan, de promoción, de cultura, y no me dais de comer. Tengo sed de libertad, de dignidad, de justicia, y no me dais de beber». No clavaban en la cruz a todos los crucificados. A Jesús lo clavan de pies y manos para acelerarle la muerte. El evangelista proclama la entereza y la dignidad de Jesús en los últimos momentos de dolor. Creer en el crucificado es abrir los brazos, es poner la luz en lo alto para que alumbre a todos. Creer en el crucificado es entender la vida como don gratuito y como ofrecimiento generoso a compartir con los demás. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echando suertes y luego se sentaron allí a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es el rey de los judíos». Desde el mediodía hasta la media tarde, toda aquella tierra estuvo en tinieblas. A media tarde gritó Jesús muy fuerte: «¡Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Jesús, gritando de nuevo con voz fuerte, exhaló su espíritu. Jesús de Nazaret, el gran profeta que anunciaba la vida nueva y justa del reino de Dios, muere, lo matan. Los gritos de Jesús en su agonía atroz marcan el salto del abandono de Dios a las manos del Padre.
Sus últimas palabras son de confianza total. En la muerte de Jesús se revela ese Dios Padre que es más grande que todos los poderes y por eso perdona a los culpables que se convierten. Su fuerza es el amor y en él está la posibilidad de redención del hombre. De esa muerte nacen la fe y la vida nueva del reino de la justicia y de la misericordia divinas. Nace el nuevo pueblo de Dios, la nueva humanidad. Los discípulos de Jesús somos los herederos de un crucificado que hemos de distinguirnos como Él por el servicio y por el sacrificio hasta dar la vida para que el mundo cambie. Estaban allí, mirando desde lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para asistirlo, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al caer la tarde, llegó un hombre rico de Arimatea, de nombre José, que era también discípulo de Jesús. Fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo y Pilato mandó que se lo entregaran. José de Arimatea, discípulo clandestino, representa la comunidad desarticulada por el fracaso y el miedo. Ellos también piensan que todo ha terminado y rinden su último homenaje al maestro ajusticiado depositándolo en el sepulcro. Ella que había dado la vida al hijo recibe ahora su muerte. Así como Jesús coronó su misión muriendo en la cruz, así María coronó su misión recibiendo en su regazo al Hijo muerto. En la cruz, su Hijo entregó la vida y entregó el Espíritu. María es como la mujer que da luz al Hijo nuevo en el dolor del Hijo muerto. Es símbolo de la Iglesia. La misión de María no ha terminado, no se agota en el Calvario. Suena para ella otra hora comprometida. Deberá preocuparse de todos nosotros. José se llevó el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana limpia. Después lo puso en el sepulcro nuevo excavado para él mismo en la roca, rodó una losa grande a la entrada del sepulcro y se marchó. Mañana siguiente, pasado el día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos acudieron en grupo a Pilato y le dijeron: «Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los tres días resucitaré. Por eso manda que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado de la muerte. La última impostura sería peor que la primera». Pilato contestó: «Ahí tenéis la guardia. Id vosotros y asegurad la vigilancia como ya sabéis». Ellos fueron, sellaron la losa y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Pasado el sábado, al clarear el primer día de la semana,
María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto la tierra tembló violentamente, porque el ángel del Señor bajó del cielo y se acercó. Corrió la losa y se sentó encima. Tenía aspecto de relámpago y su vestido era blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: «Vosotras no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí. Ha resucitado como había dicho. Id a prisa a decir a sus discípulos que ha resucitado de la muerte y que va delante de ellos a Galilea. Allí lo verán».